Atención, habitantes de Concepción. Ya es seguro caminar por las calles. Se eliminaron todas las amenazas. ¡Viva Yara! ¡Viva Castillo! Hola. Hola. Buenas. Hola. Sé fuerte. Buen trabajo con ese rescate. Escuché que le pateaste el trasero a Benítez. Creo que quiero dejar esta mierda. Escuché que alguien... Aquí todo bien, Aceré. ¿Qué pasa? Hay una reunión. Algunos de nuestros amigos quieren irse. Bien, escuchen. No tiene caso matar por esto. Y mucho menos morir por ello. Somos jóvenes. Deberíamos tener sexo, beber y faltar a clases. ¡Sí! Nuestros padres y nuestros abuelos ya nos robaron el futuro. ¿Por qué debería importarnos? Es lo que solía creer. Pero un día, la almirante Benítez vino a mi salón con un arma. Decía un nombre e iban al frente, uno por uno. Álvarez, Bermúdez, Carrillo. Benítez leyó sus crímenes. Protestar, repartir panfletos, apoyar publicaciones de Clara García. Fernández, Jiménez, Peña. Aprendí una lección en mi último día de clases. Que puedes estar del lado correcto de la historia o del lado equivocado de las armas de Castillo. Sabias palabras, guerrillera. ¿La moral acepta nuevos miembros? Depende. Espera, hay un límite de edad. Moriré por la moral. Si me aceptas. Bienvenido a la guerra, viejo. ¡Eso! Entonces, ¿cómo matamos al almirante? Las facciones... ¡son el primer paso a la victoria! El Gran Hotel, Dani, es la clave. Hay un convoy con el que quiero socializar. No. Necesitamos a Carlito. Las lecciones no mienten. Hay unos granjeros en desfiladero sombreado. Son grandes fanáticos de la moral. De hecho, son mis superfans.
Eran parte de mi club de fans cuando estaba en el equipo nacional. Nos avisaron del convoy especial que siempre recorre el paso Shao. Planeamos un ataque relámpago. Y les dije a mis fieles seguidores que esperaran hasta que escucharan la palabra Knuckleball. Nadie sabe lo que transporta este fantástico convoy, pero sin duda es algo de valor. Benítez siempre lo cubre con una seguridad absurda. 100 soldados. Danny, necesitamos que vayas tras ese convoy. Sé que puedes encargarte de esto por tu cuenta. Pero si necesitas ayuda, mi gente está lista para la acción. Vigilaré el convoy y te avisaré cuando estés cerca del paso. No sé tú, pero a mí me encanta destruir convoys. Bienvenida a la causa con libertad. ¿Qué puedo decir? Las cosas cambian. Hola. ¿Qué bola? Ahora me lo dices. No suena justo. Yo soy el que tiene que hacer la apuesta. Hace ya un año. Un año este. Oye, Dani, ¿ya reclutaste a los agricultores para atacar el paso? Recuerda, la clave es Knuckleball. Aún no. ¿Crees que no puedo hacer esto por mi cuenta? Necesitamos que la gente se sienta parte de esta lucha. Tienen los lanzamisiles que necesitas, entre otras cosas fantásticas. Ya sabes, todos somos un equipo. Aunque la victoria depende de mí. Bueno, genial. Supongo que todos en el este podrán irse a la playa mientras derrocas el castillo por tu cuenta. Es broma, Honron. Consideraré reclutar a tus fieles seguidores. Gracias. ¡Coño! ¡No! Solo 4 horas más y me iré a casa. ¡No! ¡Tengo un escudo! ¡Objetivo avistado! ¡Mátenlo! ¡Repinga! ¡Yo no hice nada! ¡Lo juro! Otro día sin que pase nada. ¿Qué bola? Deja los cocos. Es hora de un knuckleball. Pinga, pensé que este día jamás llegaría.
Tenemos que hacer enojar a Benítez y dispersar sus fuerzas. Música para mis oídos, guerrillero. Te veo en el pase. Traeré la banda de pinchos. Perfecto. Será muy útil. ¿Qué bola? ¿La palabra knuckleball significa algo para ti? Claro que sí. Nos quieres en el pase, ¿verdad? Sí, te veo allá. Tú eres quien salvó a los nuestros en ese carguero, ¿verdad? Sí, soy yo. Mi primo estaba ahí. Muchas gracias. De nada. Vamos por esa caravana. Traeré mi mortero. ¡Hora del mortero, compay! ¿Qué hay? No es el calor, es la humedad. Si te digo knuckleball, ¿a qué te recuerda? Preparar una emboscada en el paso, joder el convoy, robar lo que sea que lleven y pelear con Jonrón. ¡Carajo! ¿Estás listo? He esperado este momento por meses. Vámonos, guerrillero. Estaba esperando un momento para usar mi lanzacohetes. El lanzacohetes está listo. Lo siento.
coño! ¡Es un tanque! Buen momento. Ya lo sé. Llegaré enseguida. ¡No me dispares! ¡Sobre nosotros! ¡Camión! ¡Bingo! ¿Qué tal? Esto será de ayuda, un montón. Dani, tenemos que hablar. Es sobre Castillo y Libertad.